FESPAD, en conjunto con 14 organizaciones juveniles, presentaron este martes 16 una propuesta de reforma a la ley de armas de fuego, en la que se contemplan los siguientes aspectos. La ley plantea reforzar los criterios para. O, o reforzar los procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener un arma de fuego. Por ejemplo, que la entrevista que se hace a la persona que aspira a tener un arma de fuego, la entrevista psicológica, eh, o la prueba psicológica sea personalizada. También se plantea la posibilidad de que a nivel municipal y a nivel del Ejecutivo exista la posibilidad de restringir en el caso de los municipios la circulación de las armas de fuego. Las organizaciones destacan que las principales víctimas de la violencia armada en el país son jóvenes. Además, resaltan que las armas son utilizadas para el cometimiento de otros delitos como extorsiones, robos, secuestros y violaciones. Y los datos revelan que el, la principal, el principal instrumento para cometerlo es, son las armas de fuego. Entonces, hace falta acciones integrales para que de manera sostenida se pueda reducir el fenómeno de los homicidios. A través de este espacio, las organizaciones hicieron un llamado a las diferentes fracciones legislativas para que apoyen la iniciativa y con esto contribuir a que los índices de violencia en el país disminuyan. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagráfica.com.